Los premios nacionales nos brindan una oportunidad de poner en valor el trabajo de personas que a través de la cultura transforman para bien nuestra realidad. Hoy celebramos a quienes a lo largo de su vida han realizado esfuerzos significativos en el campo de la cultura, tanto desde los ámbitos formales como no formales. A tono con sus políticas, abocadas a fortalecer y reafirmar la diversidad cultural, la presente administración tomó la determinación de anunciar el Premio de Cultura Popular Tradicional junto con el Magón, ambos galardones dedicados a la trayectoria de toda una vida en el ámbito cultural. Esta es una muestra de la evolución en la visión del Ministerio de Cultura y Juventud como ente rector del sector cultural estatal, que hoy se manifiesta en el reconocimiento equitativo de los saberes vinculados con lo académico y los conocimientos populares. Aspiramos así a una visión amplia e inclusiva de la cultura, a una perspectiva de país que reconoce en su diversidad su máxima riqueza. Es un honor celebrar hoy estos dos premios que a continuación presentará don Manuel Obregón, ministro de Cultura y Juventud. Voy a proceder a leer el acta final del Premio Nacional de Cultura Magón correspondiente al año 2012. Dice así: acta del jurado celebrada a las 10 horas del 11 de diciembre del 2012 en San Pedro de Montes de Oca, en las instalaciones del programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica. En esta sesión concluyente para la elección del Premio Magón, se analiza a las personas finalistas en el examen y discusión de las propuestas de los miembros del jurado. Con base en el resultado de la votación realizada en este jurado, se acuerda otorgar el Premio Nacional de Cultura Magón 2012 a, momento de suspenso, como siempre hacemos, redoble de tambor para la señora Yadira Calvo Fajardo, profesora catedrática cuyo aporte a la ensayística costarricense representa la visibilización y promoción del sujeto femenino, la lucidez de su pensamiento, el extraordinario manejo del lenguaje y la valentía de su pluma han provocado cambios significativos en el paradigma patriarcal del país, concienciando hacia una cultura de igualdad entre ambos sexos. Procedemos a anunciar el veredicto del jurado del Premio Cultura Popular Tradicional, cuyo jurado estuvo constituido por la señora Rocío Carvajal Sánchez, representante de la Asociación Cultural Universitaria, señora Mayela Solano Quirós, de parte del Ministerio de Cultura y Juventud, señora María Itza Castillo Delgado, de parte de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, señor Alejandro Berrocal Delgado, por la Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses, y el señor Gustavo Adolfo de Lemos Morales, por parte del Ministerio de Educación. Procedemos entonces a leer el acta del Premio de Cultura Popular Tradicional correspondiente al año 2012. Dado que el decreto de creación del premio se propone como fin incentivar y reconocer el aporte significativo de los ciudadanos costarricenses mediante el estudio, investigación, recuperación, divulgación y proyección de las manifestaciones culturales autóctonas de nuestra nacionalidad, una vez analizados los respectivos expedientes de los concursantes al Premio de Cultura Popular Tradicional 2012, propuestos por sus respectivas comunidades y organizaciones, el jurado, por mayoría, acuerda designar a la señora Georgina Acevedo Acevedo, representante de la comunidad de Cañas, Premio de Cultura Popular Tradicional 2012, por los siguientes considerandos. Primero, su destacada labor en el rescate, divulgación y proyección de la cultura popular tradicional a nivel regional y nacional. Segundo, su participación por décadas en la promoción y gestión cultural regional y nacional, así como su papel de liderazgo con los diferentes cultores populares, grupos de proyección folclórica, organizaciones comunales, grupos de jóvenes, artistas y gobierno local. Tercero, su participación activa y comprometida con las diferentes organizaciones culturales en las que se ha destacado por su compromiso, entrega y realización de proyectos culturales en su provincia.
Cuarto, su amplia labor y distinguida trayectoria ha sido reconocida por su natal Cañas, por la provincia de Guanacaste y a nivel nacional. Motivos por los cuales este jurado está convencido que doña Georgina Acevedo Acevedo es merecedora del Premio Nacional de Cultura Tradicional 2012. Dado en Heredia el 3 de diciembre de 2012. Un aplauso para doña Georgina. Muchas gracias.